A través de la historia, el intercambio de cartas entre matemáticos ha sido el medio para comunicar sus descubrimientos o proponer problemas. Tal es el caso de una carta escrita a Euler en 1742, donde aparece una conjetura sobre las representaciones de números enteros como suma de números primos y que hasta la fecha sigue sin ser resuelta. Si quieres saber un poco más, quédate a ver el video y te lo cuento. Christian Goldbach fue un matemático alemán que viajó por Europa durante su carrera y conoció a destacados matemáticos, entre ellos a Leonhard Euler. Ambos se convirtieron en miembros de la Academia de Ciencias de Rusia y ambos estaban fascinados por los números primos. El 7 de junio de 1742, Goldbach mandó una carta a Euler, donde escribió: «No considero inútil que se hagan proposiciones que no están aún sustentadas por una demostración, pues aunque con el tiempo se demuestre que son incorrectas, pueden contribuir a conocer nuevas verdades». Y continúa: «Quiero arriesgarme con una conjetura. Que todo número que está compuesto como suma de dos números primos es a la vez un agregado de tantos números primos como queramos, incluyendo la unidad, hasta alcanzar solo unidades, que es lo más que puede extenderse». Y añadió algunos ejemplos a su carta. A la carta de Goldbach, Euler respondió que bastaba con demostrar que todo número par mayor que 4 es la suma de dos números primos. En esa época, no estaba claro si el número 1 debería ser considerado como número primo, y en su carta, Goldbach asumía que lo era. Esta conjetura se puede separar en dos enunciados, y dado que ahora excluimos a 1 como número primo, los enunciados modernos de las conjeturas de Goldbach son: que todo número par mayor que 2 puede expresarse como suma de dos números primos. Esta es la llamada conjetura fuerte de Goldbach. Y que todo entero impar mayor que 5 puede escribirse como suma de tres números primos. Este enunciado se conoce como la conjetura débil de Goldbach. Pequeño paréntesis, René Descartes ya había planteado una variante de la conjetura de Goldbach, que dice: cualquier número par también surge de 1 o 2 o 3 primos. Sin embargo, el manuscrito que contiene esta conjetura no se publicó hasta 1908. ¿Y por qué el número 1 no es primo? Aunque durante mucho tiempo se le consideró como tal, sucederían cosas extrañas si lo fuera, pues el teorema fundamental de la aritmética dice que cualquier entero mayor que 1 puede escribirse de forma única, como un producto de números primos. Si 1 fuera primo, cualquier número entero tendría más de una descomposición como producto de primos. Es decir, la descomposición no sería única. Pero volvamos a la conjetura de Goldbach. Ambas formas de la conjetura de Goldbach, la más débil o llamada ternaria y la más fuerte o llamada binaria, aparecieron impresas por primera vez en 1770 en el libro Meditaciones algebraicas de Edward Waring. A partir de su aparición, muchos matemáticos intentaron demostrarla, aunque inicialmente se intentó verificar en lugar de demostrar. Por ejemplo, en 1894, George Cantor verificó la conjetura para los números pares hasta 1000. Pero no fue hasta 1923 que Hardy y Littlewood demostraron que la conjetura débil de Goldbach es correcta para todos los números pares suficientemente grandes. Pero para lograr esto, supusieron como verdadera la hipótesis de Riemann, que hasta la fecha sigue sin demostración. Para 1930, Lev Schnirelmann demuestra la existencia de un número con la propiedad de que todo entero mayor que 1 es la suma de como máximo ese número de números primos. Bueno, pues no fue hasta 1934 que el matemático ruso Iván Vinogradov, mediante un método muy original ideado por él, probó que la conjetura débil es cierta para todos los números impares mayores que alguna constante, sin necesidad de considerar como verdadera la hipótesis de Riemann. Se han dado valores específicos de esta constante, y con el paso del tiempo muchos matemáticos han ido mejorando su valor, pero la demostración completa, al menos para la conjetura débil, aún no se tenía. Pero los avances fueron apareciendo. Para 1966, Chen Jingrun
demuestra que todo entero par suficientemente grande es la suma de un número primo y un número con como máximo dos factores primos. Para 1955, Olivier Ramar demuestra que todo número entero mayor que 1 es la suma de 7 números primos como máximo. Y en el 2012, quizá el más genial matemático vivo, Terence Tao, demuestra que cada número entero mayor que 1 es la suma de como máximo 5 primos. ¡Wow! Pero el enunciado exacto de la conjetura débil de Goldbach seguía sin ser demostrado. Hasta el año 2013, cuando el matemático peruano Harald Helfgott anuncia que ha completado la prueba de la conjetura débil o ternaria de Goldbach, cerrando el espacio que faltaba. Han pasado casi 300 años de la carta enviada por Goldbach y aún no hay una demostración de la conjetura fuerte, aunque no se tienen dudas sobre su veracidad. Pues en el año 2016, usando técnicas computacionales, se ha verificado esta conjetura para números pares que sean menores que 4 por 10 a la 18. Entonces sabemos que todo número par menor que 4 por 10 a la 18 se puede escribir como la suma de dos números primos. Pero hay que decir que la representación como suma de números primos no es única. Existen varias maneras de representar a un número par como la suma de dos números primos. De hecho, se ha definido una función para todos los enteros pares, tal que dado un entero par, esta función nos da el número de formas distintas en que este entero puede representarse como suma de dos números primos. Por ejemplo, esta función evaluada en 122 es 4, pues 122 se puede representar de 4 maneras distintas como la suma de dos números primos. Si se grafica esta función, se obtiene algo conocido como la cometa de Goldbach. Si esta conjetura, la conjetura fuerte, es falsa, debe de haber algún número par que no se puede escribir como la suma de dos primos, es decir, debería haber un valor cero de la función en algún lugar a la derecha de la gráfica, pero el patrón de crecimiento parece indicar lo contrario. Bien, esto fue un poco sobre un hermoso problema que aún continúa abierto en matemáticas, la conjetura de Goldbach. Y también ha sido todo por este video. Nos vemos el próximo.